Pues bueno, muy buenas tardes, más suscriptoras del canal de Compa Ramos. Les agradecemos que estén con nosotros en otro contenido del canal, otro videito chido, como siempre se los digo. Y la verdad es que es una ventaja venir a grabar este tipo de proveedores, que la neta son la neta del planeta. Están aquí en Bolivia número 66, en el local 1428. Y bueno, el WhatsApp es el 56-2013-7893. Ellos son Avelar Toys y tienen una excelente gama de surtido de juguetes y de mayoreo y de precios inigualables. Quiero mencionarles, estimadas suscriptoras, que estuve leyendo mucho lo que es sus comentarios. Les agradecemos infinitamente que vengan ustedes y nos... compren a los proveedores y a su vez les transmitan que lo vieron en nuestro canal. Eso no saben cómo nos ayuda bastante, porque quiere decir que para nosotros nos abre otra puerta más con el proveedor en que él quiera ser grabado y aparte tenga más clientes. Como ustedes saben, Avelar Toys es un proveedor que está en muchos lugares, está ubicado aquí. Venimos a conocer lo nuevo que llegó en Girón y también están en Isasaga. Tienen al menos como dos locales o tres, más bien son cuatro locales los que están. Y hasta ahorita que yo conozco, ¿verdad? Porque no sé si tengan más. Pero bueno, ellos trajeron mucha mercancía nueva que ustedes pueden empezar a mover en su puesto, en su negocio, en su local, y pueden adquirirla de manera de mayoreo. Y aparte, pues es una ventaja porque los precios son inigualables. Como te mencionaba en la introducción, te dejo el teléfono, es nuevo, es el 5620-137893. Y pues bueno, hoy va a estar con nosotros Donovan. Donovan es nuestro amigo que está aquí guiándonos en los precios. Hola Donovan, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenos días. Oye Donovan, platícame, bueno, más bien dime, ¿cómo andan? Sí, vi que les llegaron nueva mercancía de DC Comics y toda esta onda de McFarlane, que son figuras de colección. ¿Me puedes regalar algunos precios para que conozcan los clientes ahora que vengan a conocer a Avelar Toys y todo lo que le está llegando a la actualización? Sí. Por ejemplo, este Spawn, ¿en cuánto está? En 1155 la serie de 3. No manches, estos tipos de figuras ya tenían rato que no se veían, son como de los 90. Esta película alrededor de los 90 empezó a salir y fue un verdadero agasajo, porque las figuras que hizo McFarlane, que son de este gran diseñador de figuras de juguetes, pues bueno, las hizo de una manera bien, bien detallada, y vas a encontrar diferentes tipos de juguetes, miren, diferentes tipos de figuras de McFarlane, al menos de colección. Y bueno, tienes también del multiverso, del DC, ¿no? Sí, que llegaron. También tengo Kid Flash. A ver. Me llegaron también de multiverso de la serie de Flash. Ah, perfecto, que es de la nueva película, ajá, algo así, ¿no? Sí. Oye, ¿y cuánto anda esta, por ejemplo, de McFarlane de DC? Ese anda en 300 pesos. 300, no manches, vean. Y es también tengo las series que están aquí arriba. Ajá. Estas están en 1400. Lo que es esta de Flash y la de arriba. Y la de arriba, o sea, son series, por así decirlo. Tiene que comprar. Son series de 4 piezas. Ah, perfecto, Donovan. Vean, ahí están. Voy a bajar algunas para que las estén viendo. Vean nada más esta ventaja de juguetes. Están bien chidos. Y aparte, creo que traen un cómic en la parte, ajá, de atrás, ¿no? De colección. Traen un cómic. Están muy chidos, Donovan. Miren, por allá arriba están algunos de los personajes más conocidos de DC. Kid Flash, está Yerga Rica y también está por ahí Barry Allen. Allen, perdón. Sí, ¿verdad? Uh-huh. Y bueno, de este lado también te llegó un como combito, ¿no? Por así, ajá, decirlo, de multiverso. Este es nuevo, recién acaba de salir. Bueno, recién me lo trajeron, nueva mercancía. Ese sale en 450 pesos. ¿450 los dos? Uh-huh. No manches, está súper bien el precio. Vean el detalle del Batman. Para la gente que es coleccionista de Batman, le va a encantar. 450, la verdad. Dos figuras. Luego normalmente te cuesta una en eso, ¿verdad? Uh-huh. Una figura. Luego, bueno, o sea, el precio normal ronda de los 1200 a los 1300 pesos. Vean, ahí está, como dice Donovan. Y la cuestión aquí es que es Batman Azrael. Ajá. Con este Batman Armor, ¿no? Que ajá, es este, el Armor y el Batman Azrael. ¿Sí? Está padrísimo. Ya viene con detalles, uh-huh, con armamentos también. Sí, es lo que estábamos viendo. Oye, Donovan, y luego tienes aquí de la serie emblemática del videojuego de Mortal Kombat, ¿no? Ajá. De hecho, teníamos otra pieza, pero pues ya no la tenemos a la venta porque se agotó. La teníamos en 3 piezas, se venían 900 pesos las 3 piezas. Ahorita ya nada más se vende por par, porque pues ya son las únicas piezas que nos quedan. Tenemos en 600 pesos el par. ¿600 pesos el par? Ajá, lo que es Cabal y el Batman que ríe. No manches, está genial, hombre. 600 pesos, dos figuras de Mortal Kombat de McFarlane. Uh-huh. Muy, muy buen precio, la verdad es que ustedes, por eso me encanta venir
a tocar la puerta de Hablar Toys, porque te digo, ellos son fanáticos de los juguetes y todo lo que venden es atemporal, estimadas suscriptoras. Muy bien, y luego de este lado, mi Donovan, tenemos acá unas series como de Batman que salieron como medio retro, ¿no? Uh-huh. Por así decirlo. ¿Estas qué son, Son figuras también igual de colección. Se vende en serie de 6 piezas. Ajá. Te salen $1,650 la serie de 6 piezas. ¿$1,650? Perfecto. De hecho, son figuras de colección. O sea, no las vas a poder encontrar en ningún lado porque somos los únicos distribuidores que tienen. Digamos que la colección. No manches, ya vieron toda la calidad de la figura. Vean el detalle, inclusive aquí como una especie como de faraón. Que, bueno, pues aquí traiga inclusive la capita, todo muy detallado, ahí está el cinturón, está padrísimo. Miren el 2K, por ahí se me anda venciendo este, vamos a ponerlo acá. Ah, muchas gracias, Donovan. A ver, vamos a ver uno aquí que está acá. ¿Quién no le encantaba la versión del 2K cuando era retro, no? La verdad es que está padrísimo, vean, ahí está la versión, y trae su moneda, por supuesto, como accesorio. Y luego, pues de este lado tenemos al Batman, que es este. Este es como rosado, ¿no? Sí. Tiene una capa ahí, bueno, una máscara rosada, no sé. Sí, es una máscara rosada y también vienen con detalles. Sí, a ver, muéstrame el Robin. ¿Dónde andas por ahí? Detalles de golpes. Ah, sí, cierto. También tienen, algunos tienen, alguna que otra pieza diferente. Esta es como la versión de cuando salió por primera vez, ¿no? En blanco y negro el Robin. De hecho, puedes verlo atrás en la portada también. Ah, es correcto, vean. Que me hubiera gustado más la versión así como a color de este Robin. Pero bueno, pues cada quien tiene, pues digamos, la selección de ahí cuando ustedes vengan. Seguramente los que son coleccionistas de hueso colorado de Batman, pues van a querer uno de estos. Y este es que es como una... Es una minifigura con un cómic. Manches. Normalmente la gente lo busca más por el cómic que por la figura. Ese te sale en $150. Se vende a partir de una sola pieza. Yo me imagino... ¿En cuánto? ¿$650? No, $150. $150, no manches. Vean, ahí está. Es de lujo, es de colección. Y aparte, la cuestión yo creo que es la del primer cómic donde aparece el Joker, ¿no? Por así decirlo. Sí. Bueno, aquí los que tienes son solamente del Joker, ¿verdad, amigo? Ajá, del Joker nada más manejo por el momento eso. Perfecto, y el precio está súper... También super tengo económico. Estos. Ajá. Estos te salen en $7.70 el par. Te salen $3.85 cada pieza. ¿$3.85? Uh-huh. No manches. No me la creo, ¿eh? ¿En serio, de verdad, en ese precio están? Están padrísimos. Es Batman y Arrow. Vamos a ver acá. Este es como el arquero, ¿no? Por así decirlo. Flecha verde, Green Arrow. Muy bien. Y bueno, también veo que les llegó de la nueva, bueno, de la última saga de Avatar, de la película, unas figuras, ¿no? Película de Avatar. Este es como más bien como una maqueta, por así decirlo, ¿no? De hecho, sí, se puede decir que se usa como maqueta. ¿Este qué precio tiene? $800 el Jake Sully con la versión ahí que trae. Tengo su... a Jake Sully y también tengo a Tonowari. Tonowari, que es su hijo, ¿no? Yo creo. Ahí y está. Este te sale en $330. $330. Yo creo ahí la popularidad tiene del personaje, ¿no? Digamos que, por ejemplo, Jake Sully es de los más pedidos. Y el de ahí arriba, que es un Get. Ese te sale en $800. $800. Si gustas, te lo puedo bajar para que lo veas. Es desplegable. Es despegable. Vamos a subir un poco el bastón para que no haya ahí tema. Para que se vea un agasajo ahí visual de la figura. Viene el set muy padrísimo, es como la película. Es el cangrejo que sale por debajo del agua, ¿no? Y los agarra, los quiere interceptar a los personajes. También muy bien. ¿Y este qué es? A ver, vamos a ver. Ok, este es como... Ya. Este es el pescado con el que andan volando la otra tribu, por así decirlo. Bueno, no es un pescado, es un pez. El pescado es cuando está muerto. Es un pez volador. Es un pez, está padrísimo. ¿Ese en cuánto lo están trayendo? En $9.80. $9.80, excelente precio. Muy bien. Vamos a dar acá otro vueltecito. Miren, tienen aquí un set de Buzz Lightyear. ¿Este en cuánto anda? En $3.80. $3.80. Y miren también la Nerf, que estas son de las que de Roblox, la versión de Roblox de la Nerf. ¿En cuánto anda?
Está en 550. Por cierto, cabe mencionar, estimadas suscriptoras, que algunas de las piezas que también ellos manejan son de la marca Mattel, que este tipo de piezas solamente te podemos proporcionar. Bueno, ellos pueden proporcionarte el precio en tienda, para que ustedes vengan a visitarlos y constaten los precios. Les voy a dejar nada más algunas de las escenas del... Bueno, les voy a dejar con esta escena donde viene todo lo que tienen de en la pared de Mattel para que ustedes conozcan y más o menos ubiquen si andan buscando algún personaje o algún juguete, alguna figura, pues a ustedes ya pueden venir y checar cómo está el precio con ellos, porque la verdad pues tienen una variedad de juguetes y más de esta marca que les mencionaba, y aquí ya es cuestión de que el proveedor pues nos indicó que ustedes tienen que venir para constatar el precio directamente en tienda y así les puedan proporcionar sus promociones y mayoreos que tienen en la tienda. Bueno, de este lado pues ya vamos a estar viendo todavía aparte unas figuritas, creo que estos son como unicornios personalizados, ¿no? ¿Estos en cuánto andan, Donovan? Se tiene un costo de 200 pesos. ¿200 pesitos? Ajá, también tengo de 150 pesos, ajá, que es este. También tengo los más chiquitos. Tengo estos de 50 pesos también. Uh-huh. Este es un poquito más pequeño. Tengo unicornio, tengo oso y tengo este que es el reno. ¿Esos en qué precio quedó? En 50, 150 y este más grande está en 200. 200. Tengo de los tres modelos. Ya vienen con la pedrería. Tiene una charola, tiene, ajá, pegamento y también tiene un lápiz de cera para pegar las piedritas. Ah, perfecto. Ya viene detallado y todo. Ahora sí que ya nada más es decorarlo a tu gusto. Lo costumeas tú como tú quieras, sí, digamos, por así decirlo. También tengo de pintura. A ver. Este es de pintura. Este te sale en $2.50. Ok. Este ya ahora sí también igual lo puedes decorar a tu gusto. Ya trae las pinturitas sí, y todo. Ya viene con pinturas y con todo, ya viene detallado. También tengo este te sale en 150, 100, ah, no, 200, ¿no? 200. Que es un poco más pequeño, ajá, por así decirlo. Es un poco decirlo más pequeño, es del tamaño de este. Uh-huh. Es como este, por así decirlo. También vamos tengo en igual manera, tengo las bocinas. Las bocinas te salen en 200 pesos. Las bocinas, estas de acá, los rojos. Ajá, son las bocinas. ¿A poco es bocina? Vamos a dar una vuelta por este lado. Okay. Y esta puede venir en cualquiera de los colores. Ah, bueno, aquí ya traes la selección, ¿no? Ajá, tengo en rosa, azul, negro, blanco y rojo. Efectivamente, como lo decía Donovan, ahí están los colores que tiene disponibles. Y sí son los que vienen en la marca. Reítanos el precio, Donovan, ¿cuánto quedó? En 200 pesos. 200 pesitos, muy bien. Y luego, ¿qué más por acá tenemos, Donovan? También, Son como... Ajá. Ah, estos son los que habíamos visto, ¿verdad? Son los osos. ¿Estos qué son? ¿Dulces? Esos son Orbis. ¿Orbis? Ajá. ¿Qué es como para...? Son bolitas de hidrogel. Ah, bolas de hidrogel. Muy bien. También sirven para las pistolas y esa onda, ¿no? Uh-huh. ¿Estas en qué precio andan las Orbis? En 30. ¿30 pesitos? Uh-huh. Están súper bien. Miren, 30 pesitos. Tengo bastantes colores. Tengo rojo, tengo morado, tengo rosa, tengo verde, tengo azul. Vaya, vaya. Es variado el color. Vaya juguetes que están sacando, ¿eh? Uh-huh. Y esa Nerf nos faltó, mira, esa Nerf que anda ahí de dinosaurio, ¿en cuánto anda? Esa te sale en $2.35. $2.35, uh-huh. Y el luchadorcito que está, bueno, el personaje de luchador. En 75 pesos. ¿75 pesitos? Ajá. Los saldos, miren. Por si les interesa alguna cuestión ahí que tienen de promoción, también manejan sus cositas de liquidación. De princesas de Crayola, tengo de Eternals. También tengo este de Eternas en lenticular. A ver, ahí está en 50. O ¿son qué rompecabezas, Donovan? Lenticulares, o también tengo este, pero este no es lenticular. Este te sale en 100 pesos. Ok. También tengo este de Spirit, este te sale en 50 pesos. O de igual manera también tengo, pero estos son de sobre. Ah, ok. Esos te salen en 45 pesos. ¿45? ¿Cualquiera de los de sobre? Uh-huh. Y hay para variar, ¿eh? Hay varios. Tengo de Atman, tengo de Blue, de Destroyer. Okay. Tengo de Peppa Pig. También están tengo padres. De Lightyear. Tengo de princesas igual. Por 45 pesitos, pues es una ganguita agarrar. Uh-huh. También quedan por ahí, miren, las playeras de la selección. Las playeras de la selección. Y estos que son como dinosaurios. Hombre, está para llevar, ¿no? Está chistoso, está bueno. Tengo de colores, tengo en color naranja, tengo en color azul, tengo rojo, tengo rosa, pero por el momento
ahorita nada más tengo disponible, tengo naranja y azul. Y en azul. Y por ahí me queda uno que otro rosa. Está para que se dé una idea de los tamagotchis. Sí, sí, bueno, a los de las cuestiones ahí de Mattel, como les decía, bueno, nada más les voy a hacer un enfoque para que ustedes vean lo que tienen. Y ya en la tienda, pues pasen a preguntar cuál es el precio, en cuánto está, para que se den una ideita de todo lo que están manejando. Miren, tienen ahí algunos juguetes como los Monster Trucks, tienen algunos de las películas de Batman. Y también tienen de esa onda de los DC Super Heroes Friends, que son estos que están de acá, de este lado. Y también inclusive pues tienen algunas figuras, más bien algunas colecciones de los Hot Wheels, ¿no? Que hay muchas personas que les encanta mucho ahí los Hot Wheels. Y pues bueno, todavía vas a encontrar más cosas de variedad por allá. Miren, hasta pistas. Inclusive está súper genial todo como tienen aquí arreglado. Genial, la verdad es que y te vas a dar una vueltita. Los martes te recomiendo que vengas. Está para que tú vengas a conocer con calma, preguntes y pues veas todo lo que hay. Porque vas a encontrar también de este lado, que es el otro local, lo que es el dominó, y vas a encontrar más, digamos, juegos de mesa. Muy bien. No, amigo, solamente de 90. Estimado Donovan, algunos precios que me regales aquí, sí, para los dominós. Son dominós, ¿verdad? Ajá. A ver, muéstranos. ¿Por cuál quieres empezar? Tengo el que gustes, somos materia dispuesta. Yo creo que a ver de estos de acá. Ajá. Tengo este de Lightyear, que salen 80 pesos. Este es de oferta. 120 los demás. Y 120 los demás que son de Barbie. Tengo de Dragon Ball, de princesas y de Star Wars. Correcto, vean, el de Star Wars está sublime. Ahí viene con la versión como medio retro. Uh-huh. Y pues bueno, son piezas y que y más al lado tengo estos, que son de 75 pesos. ¿Estos de acá? Ajá, tengo todo esto. Tengo de princesas, Frozen, tengo de Jurassic World, tengo de Spider-Man. De Spider-Man Homecoming. Tengo también de Toy Story, tengo Avengers. ¿Y este cuánto está? 75 pesos. 75. Y bueno, acá arriba tienes como los clásicos, por así decirlo. Tengo dominó doble 9, doble 6 y 85 y 130 en doble 9. Tengo estos en 85 y este en 130 en doble 9. Ahí está, va. Miren, y el juego de fiestas. El juego de fiesta. ¿Cuánto es el juego? 250. El juego de fiesta te sale 250. Muy bien, excelente precio, la verdad es que es un agasajo esto de juguetes. Y luego ya, bueno, tienen aquí los clásicos que son los juguetes, cubiletes de barajas, damas chinas, torre de madera. 125. De todos modos, les recomiendo que vengan y confirmen los precios, como siempre se los menciono, o por vía WhatsApp también, si ustedes gustan. Pues pueden venir, mandar un mensaje, ¿verdad? Y les pueden dar los precios también. Si algo me faltó o si algo tienen duda. Muy bien, y los ajedrez, este por ejemplo. El ajedrez de vidrio te salen 200. 200. Y luego tenemos de este lado el Rummy, que es un juego muy divertido y la verdad durable, ¿eh? No también te aburres. Tengo Casino Fabuloso. El Casino Fabuloso, que es este que mencionaba Donovan. El Rummy te sale en 265 y el Casino Fabuloso. $2.95 el casino fabuloso. El casino $2.95. Muy bien. También tengo de este lado, tengo memoramas. Estos se salen en 65 pesos. ¿Estos de aquí? Ajá. En 65 pesitos. Tengo de Spider-Man, tengo de Lightyear, tengo de Dragon Ball, tengo de Jurassic, tengo de Avengers, tengo de Princesas, Frozen. También tengo de Destroyer. Ah, estos de acá, ¿verdad? Ajá. Perfecto. Y luego seguimos dando acá la vuelta. Juegos de bebé. Ah, ¿acá? Ajá. Tengo Torre del Bebé. Tengo este de 50 juegos divertidos de salud. Tengo el TNT. Este te sale en 200 pesos. Este te sale en 100. Y este en 100. Uh-huh. Ahí están, para que te diviertas con tus amigos, hagas la reunión amena y pasen un buen ratito. Este te sale en 160. 160, este el salud. Uh-huh. Muy bien. Y el TNT te sale en 150. Son juegos para adultos. Perfecto. El SAP a sus marcas. Ok. ¿Y algunos precios que nos regales el Donovan para que lo vean? El SAP 185. Este de acá, 185. El de a sus marcas está en 200 pesos. 200. Y 235 el Nisínimo. 235. Bastantes juegos de mesa para que te diviertas en el dominguito.
Ya me endrogué. Ay, ¿y estos huevitos revueltos? ¿Estos huevos revueltos? Estos huevos de mesa también. Ajá. Es un memorama. Memorama. Ajá. Perfecto. También tengo el de Misión Jurásica. Muchas gracias. Sí, Misión Jurásica. ¿Precios, amigo, de estos dos? En 160. ¿Y mi primer ajedrez? ¿Mi primer ajedrez? En 220. 220, sí. Perfecto. Vean todos los precios. Por supuesto que estamos sacándolo el cubito. ¿Estas qué son? A ver, platícanos. Son trivias. Las trivias. Son preguntas de Harry Potter, también son preguntas de Friends, de Star Wars, de Marvel. Vean, estas cuestiones de Darth Vader están geniales, las trivias. Y también... Un juego de preguntas. Yo supongo que es de la saga, que tiene que ver con los personajes. Ajá. Y tienes que saber, obviamente, con las preguntas, responder cuál es la más idónea, bueno, la, digamos que la correcta, ¿no? De acuerdo a la saga. Es por rondas. Es por ronditas. Que, ajá. En cada ronda se va eliminando el jugador y el jugador que quede se queda con una tarjeta. Ah, hay ok, 20 cartas ok. Personajes y más de 300 preguntas. Ahí está, para que vean la explicación. Y luego el Scrabble, que este es de los geniales, ¿no? El Scrabble te está en oferta. Pregunten en tienda, ¿eh? Algunos de los precios no los podemos mencionar, ya son cuestiones personales del proveedor. Pero pues pueden confirmar en la tienda y no hay ningún tema. Y de este lado pues tienes más rompecabezas. Ah, ok. 4 en 1. 150 pesos. 150 en uno, vean, ahí están Buzz Lightyear, Disney, tienes también la de la casa de las muñecas de Gaby y por supuesto las pistas de Blue, ¿no? Ajá. Y bueno, bajamos, ajá. Estos también son rompecabezas. Son rompecabezas lenticulares, lo que es el de Sonic, el de Avengers. También tengo este de Stitch, tengo de Dragon Ball. Pero perdón la ignorancia, ¿reticulares qué significa? Que ¿reticulares? Ajá. Es como 3D. Tipo 3D. Ah, ok, qué ignorante. Pues bueno, preguntando se llega, ¿no? Al destino. Estos están en 75 pesos. ¿75 pesitos? Uh-huh. Perfecto. Y bueno, aquí más abajo, pues abajo tienen tengo todavía. Este, rompecabezas de Lightyear y de pistas de Blue. ¿Precios que nos regales, amigo? 100. ¿En 100? 150. ¿En 150? Y 130. Y 130, ahí están. Nada más, aquí estamos de agasajo, como siempre. Miren, y de este lado, ¿qué son? ¿Estos son rompecabezas? Ajá, son rompecabezas también. Ok. Son de 500 piezas, tengo de 1000 piezas. Nos llegaron nuevos modelos ahorita. El nuevo modelo que me acaba de llegar es este de villanas. Ah, ¿este de acá arriba? Uh-huh. También me llegó un nuevo modelo, este de aquí, que es el de Jack. ¿El de las villanas en cuánto quedó, El de las villanas sale en 150 pesos. 150, cualquiera de los tres. Ajá, tengo los tres modelos. También tengo a un lado el de Stranger Things. Ah, sí, cierto, no lo hemos visto, está padrísimo. Vean el arte y diseño de la portada, está genial. Igual que el de las villanas, está muy bonito. Y de este lado tienes también de Jack, miren, este personaje es muy amado por las clientes. Tengo también de Rick y Morty, tengo Rápidos y Furiosos, más abajo tengo de Star Wars, tengo de E.T. Tengo también de Marvel, edición de lucha libre. ¿Esos en qué precio quedaron? Los 150. ¿Cualquiera que lo vimos ahorita? Ahora del 150. 150. Son de 500 piezas, uno de 1000 piezas, como es el de Jack. 500 piezas como son los de villanas. De Ricky Morty también es de 500 piezas. Perfecto. Y luego acá tienes, digamos, como de piezas, bueno, de menos piezas, ¿no? Esos son de 500 piezas, lo que es el de Batman. También el de Spider-Man y Doctor Strange. ¿Estos quedan en 100? Ajá, este te sale en 100 pesos. El de Batman te sale en 100 pesos. Nada. ¿Estos quedan en 100 pesitos? Ajá. Y a partir de ya sea Harry Potter, tengo Harry Potter de glitter. Ok, y ahí por la cuestión de las... También, ajá. Tengo también el de Glow in the Dark. Este brilla en la oscuridad. Este brilla en la oscuridad. Ajá. Perfecto. También perfecto. Tengo más al lado, tengo este rompecabezas de Ant-Man. Igual son de 500 piezas. Tengo también este de Nick, igual es de 500 piezas. 500 piezas. Esos precios... El diseño que está en la caja es el diseño que es el rompecabezas. Ok. ¿Y estos en cuánto quedaron? Igual, ¿en 150. ¿150? Uh-huh. Muy bien. ¿Y este, el adivina quién es? ¿El sabes, o el sabes quién, quién es? Quién es? Sí. Estos 100. Salen en 100 pesos. Sí. Es la versión pequeña. Oye, ¿y estos de los villains?
Esta, 225, muy bien. Esta es de las que se quedaron así como rezagadas del año pasado. Están muy buenas, ¿no? Esta serie es Maléfica, fue de las que tuvo mucha polémica. Y ahorita pues aquí la tienen disponible, ¿eh? Para que la vengas a agarrar. Y este de Jurassic Park, es el huevito. Es un rompecabezas. Ese te sale en 170 pesos. 170, muy bien. Y de este lado tenemos más rompecabezas, ¿no, amigo? Ajá. Esos son de Avengers. Por ahí están algunas cuestiones de Mattel, que esos les digo que tienen que checarlo en tienda. Ajá. Uh-huh. El Pokémon también, ese sí sabemos de precio. Ese te sale en 100 pesos. 100 pesos. Igual de manera, también te puede salir en 90 pesos por caja. Ah, perfecto. Trae un Pokémon, ¿verdad? Ajá. La portada que tiene el Pokémon es el que sale. Ok. ¿En cuánto me dijiste? ¿Ese no, en 100 ¿no? pesos? 100. O ya sea por caja, te sale 90 pesos. Perfecto. ¿Y estos de acá, de los Avengers? ¿Es en 120? Es en 120. 120. Muy bien. Estos son como unos sets más grandes, ¿no? Digamos, ajá, de McFarlane. Sí, sí. Tengo este, por ejemplo. Spam. Este es el Omega. Manches, está padrísimo. 865. Este te sale en 800. No manches, está genial esta figura. Como para tenerla, digamos, ahí en tu escritorio, ponerla ahí de adorno. También tengo Gorilla Grodd. Ajá. Ese te sale en 650. 650. También tengo a Mongul. Oh, está padrísimo. Oh, también tengo Frankenstein. ¿Estos en qué precio quedaron, amigo? Este en 650. En 6.50. Perfecto. Muy buenas ganguitas. ¿Y estos qué son? ¿Como slimes? ¿Esos sobres de slime? Sí. Sí. Estos te salen en 50 pesos. ¿En 50 pesos? Ese viene con un tipo de polvo, le echas agua y ya nada más lo mezclas y sale el slime. Tipo muñecos son tan rellenados de arena. Esos se pueden estirar. Ah, sí es cierto. Vean, ahí están las indicaciones. Están como importados, estos están padrísimos. ¿En cuánto quedaron estos dos? Este le sale en 70 pesos. ¿70? Uh-huh. No manches, está muy bien el precio. ¿Y estos son barajas de los Simpson? Uh-huh. ¿En cuánto las traen, eh? Esas están en 45 pesos. 45. Muy, muy sí. Excelente. El mayor es a partir de las tres piezas, ¿verdad? Combinadoras. Uh-huh. Ok. Y bueno, de este lado también tienes como los pony, ¿no? Más ponen el misterio. Ok. ¿Y este en cuánto les llegó el batimil? En 1200. ¿1200? Ah, 1250. 1250, es de colección igual. Háblale. Vaya agasajo de piezas. Un rato sin verlos y vean todo lo que sacan de mercancía, Oye, ¿y estos de acá qué precio tienen los Legends? En 150 pesos la pieza. ¿En 150? Uh-huh. La pieza que te gusta, tengo la serie completa. Ok. Que por ahí está, creo que es Shakira, ¿no? Ah, no, ¿cómo se llama? ¿La que sale? Creo que, no, es Salma Hayek, ¿verdad? Shakira. Imagínate, Shakira de Legends. Estaría bien, ¿no? Sí. Ok, muy bien. ¿Algo más que nos quieras mostrar, amigo? Ah, pues vamos a dar un giro acá rápido. Y este, de este lado tenemos los personajes de la saga de Avatar, ¿no? Avatar, sí. Este ya te lo han mostrado. Y tengo piezas... Estas están padrísimas. De verdad tienen que venir a darse una vuelta aquí a Avatar Toys. Todo el juguete nuevo que están sacando son de verdad cosas que no puedes dejar pasar si eres coleccionista. En escala igual con el pez que vuela. Ah, ok. ¿Estas las pueden adquirir separadas? Ajá. ¿En cuánto andan separaditas? En 485. 485. Miren, por aquí está Tonowari. Ajá, tengo a Tonowari, tengo a Neytiri y a Jake Sully. Muy bien. Todavía nos faltaron, miren, también tienen inclusive Funkos. Los Funkos están en 225, ¿verdad? Ajá. Son Funkos. ¿Donovan? De BTS. BTS. Tengo a Jake Hope, ajá, tengo a Jin, a B y R.E.M. Ajá. R.E.M. Miren, y también tiene, por ejemplo, los Pokémon como en versión, digamos, más pequeña, ¿no? Ajá. Como una versión tipo Funko. ¿Esos en los Select en cuánto están? Esos en 140 pesos. 140. Y bueno, de este lado tienen también algo que me llamó mucho la atención, que no había tomado al Woody. Que ahí está. ¿Ese en cuánto quedó, mi querido Donovan? 485 el Woody. 485. Vaya precio, ¿eh?
También tienen los ajedrez allá arriba. De este lado tengo tienen ajedrez. Tengo ajedrez de Star Wars y también tengo ajedrez de Marvel. Ya los de acá son turistas. Turistas. ¿En cuánto andan los ajedrez? Los ajedrez están en 9.50. 9.50. ¿Y los turistas mundial? El turista mundial en 200. 200. También tengo el turista de Marvel y el turista de Dragon Ball. Igual te salen en 200 pesos. 200 pesos. Pues vean, ahí está. Pues ya nos fue bien rápido el tiempo. La verdad es que yo me encantaría estar aquí platicando, pero pues también los proveedores tienen cosas que hacer y no les podemos quitar mucho el tiempo. No te preocupes por eso, pero ya están bien estresados. No, pues al contrario, muchas gracias, Donovan, por darnos la oportunidad de salir en el canal, mostrar su contenido, por el tiempo. Me faltó mucha mercancía, pero voy a estarlos visitando aquí y también en Nisasaga, y vamos a tocar la puerta para que nos dejen grabar su mercancía, porque está de verdad de una cosa maravillosa en los precios. La selección de juguetes son atemporales y te van a convenir para que vengas a hacer una inversión. Te reitero, están en Bolivia número 66, local 14 y 28, en el WhatsApp 5620-137893, y ellos son Abelard Toys, y por supuesto son mayores distribuidores de juguetería aquí en el centro de la Ciudad de México. Pues muchas gracias, Donovan. No, al contrario, a ustedes muchas gracias. Allá la compañerita, muchas gracias, bendiciones, y de verdad, pues a ustedes que nos están viendo en el canal, suscríbanse, denos un like, déjenos sus comentarios, y pues que pasen una bonita tarde. Hasta luego.